Quiero expresar en nombre de mis hermanos obispos, en nombre de nuestros sacerdotes, religiosas, religiosas, y en nombre también del pueblo salvadoreño, nuestra más cordial bienvenida. Nos alegra mucho tenerle aquí con nosotros. De esta forma, la Iglesia Católica dio la bienvenida al nuevo nuncio apostólico en El Salvador, Luis Roberto Cona, quien llegó al Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero y fue recibido por las autoridades religiosas, entre ellos el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, y el cardenal Gregorio Rosa Chávez. Le expresamos nuestra alegría, nuestro gusto de recibirle, y queremos que se sienta en casa, porque también El Salvador es su casa, es su país. Bienvenido. El nuncio Luis Roberto Cona será el representante del Papa Francisco en el país y en sus primeras palabras en territorio salvadoreño se comprometió a conocer la realidad y brindar su apoyo cuando sea necesario. Ahora espero que lo antes posible pueda ir a visitarlos donde viven y trabajan para llevar a todos la bendición y el apoyo del Santo Padre Francisco. En cuanto a mi misión como representante pontificio, les aseguro que me comprometeré a conocer bien las realidades eclesiales y sociales del país y a prestar mi servicio con respecto a la conferencia episcopal y a las instituciones del Estado. Antes de ser designado a El Salvador, Cona ha trabajado en las nunciaturas apostólicas de Panamá, Portugal, Camerún, Marruecos, Jordania y Turquía, mientras que fue nombrado asesor de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado el 24 de octubre de 2019. Obispos y sacerdotes que participaron en su recibimiento se mostraron felices que el país ya cuente con esta figura. En los diferentes países donde hay relaciones diplomáticas existe la nunciatura y la persona que está al frente es el nuncio, que en nuestro caso religioso es un obispo. Y entonces esa es la alegría de ahora, pues recibirle. Es un detalle muy grande del Papa Francisco nombrarlo, ¿verdad? Hemos pasado quizás unos 3 meses sin nuncio y ahora pues lo tenemos y esa es la alegría de la feligresía católica en El Salvador. Monseñor Cona nació en Nicemia, al sur de Italia, el 10 de noviembre de 1965 y es graduado en Teología Dogmática. Fue ordenado sacerdote el 20 de abril de 1990 y entró en el servicio diplomático de la Santa Sede el 1 de julio de 2023. Este es un informe de Rocío Cruz. Para Noticiero Hechos.